isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Buenos días, bienvenidos a nuestro Vlogmas número 6. Espero no equivocarme, creo que es el 6. Y hoy vamos a... Vincent, ¿qué tú haces ahí? Nada. ¿Nada? Él se trepa ya a buscar galletitas. Pero mira, entonces hoy vamos a comprar unos regalitos para unos animalitos bien especiales. Eso es así. Para nosotros. Así que un poquito más adelante le vamos a contar la historia de esos animalitos que viven en Puerto Rico. Que viven en Puerto Rico, que los queremos un montón. Sí, se llaman Aiko, Aiko y Hideki. Hideki. Mira, ¿y quién es ese que está ahí con la cara tapada? Destápalo, destápalo. A Oliver. ¡Oliver! Mira para allá, papá. Nunca se tiró. Mira. Mira, mira, Oliver. Oliver, forzadito. Hola, mira. Papi, papi. Ay, hola. Eje. Con la capucha. El osito. Ay. Miren, Vincent está con una camisa manga corta, aún con el frío que hace hoy, porque él dice que él no necesita, y verdaderamente por nuestra paz mental, después de intentar, está con esa camisa. Así que si él dice que tiene frío, va a estar castigado. Ignórenlo, por favor, y no nos señalen de padres malos porque... Ni llamen a recursos, ¿cómo es? Recursos humanos. Recursos naturales. Servicios sociales. Oh, 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 oh. Ok. Vincent. Ajá. Y los pantalones, para completar, están brincachalco. Porque después que se los pusimos, nos dimos cuenta que el hijo creció y no queremos volver a batallar a ponerle otros pantalones. Exacto. Así que también ignoren sus pantalones brincachalco. Mira a Oliver. Mira a Oliver. Ay, ay, ya entiendo por qué dicen qué lindo cuando son así, que hacen lo que uno quiere. Pues nos fuimos entonces. Ok, I wanna do... cosas como así, algo como así, como toys. Ready. Mira, Vince, mira para arriba, ¿qué es eso? ¡Petco! ¡Mira, Navidad! Estamos en Petco. Mira, un hámster, Vincent. ¿Qué hámster? Aquí. A bigger hamster and a small hamster. They're the same hamsters. Mira los gatos. Nosotros vamos a comprarle un juguete, varios juguetitos a una gatita. Un juguete para mí. No, mi amor, porque tú no eres un gato. Mira qué lindo. Este juguete se llama Boo y tiene un año. Es un macho. Y, pues aquí estamos saliendo de Petco. No nos dejaron grabar allá adentro. Justo cuando dejé de grabar a el gatito. Y pues como que no nos animamos tanto a seguir comprando sin poderlo compartir con ustedes. Y entonces cogimos unas cosas pero las dejamos. No vamos a comprar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a comprarlo por Amazon y se lo mandamos desde Amazon. Como quiera que sea, tenemos unos regalos para el perrito. Recuerden, es una gatita y un perrito. Y entonces esos regalos, eso sí los vamos a enviar ahora por el correo. Y se los voy a enseñar ahora lo que le vamos a mandar a nuestro ex perrito Aiko, que está en Puerto Rico.
Mira, y eso es lo que le vamos a regalar. Esto es una colección de Con que la compramos en Costco. Esto es un peluche con su cola, otro. Este es otro y este es otro. Está el muchacho que nos dijo que no podíamos usar la cámara. Grábalo por encima de ese carro. Yo creo que le está mirando para acá. Está atrás del poste. Ese que está allí. Ay, miró para acá cuando le estaba grabando. Oliver, tienes que estar ahí, papi. Tienes que estar ahí. Oliver. Oliver, sé fuerte. Oliver. Vincent, dile a Oliver que sea fuerte. Que esto lo podemos superar. Oliver, ya cambió. Oliver cambió, Oliver. Ay, ya cambió, Oliver. Mira, no sientes el carro, hijo. Ay, señor. A soñar. A la cama descansar. Oh, oh. Oh, wow. ¿Qué pasó aquí? ¡Auxilio! Lo logramos. Lo logramos. Oye, qué curioso que nadie tiene luces. Porque estamos en noviembre. Yo no entiendo, mi amor, en serio. ¿Dónde está el Christmas Spirit? El Christmas Spirit, ¿dónde está? El Christmas Spirit, ¿dónde está? Vincent, ¿tú tienes el Christmas Spirit? Claro que no, es mi moco. ¡Ay! Se puso bien oscuro. Este light saving time que hay en Florida nos ha desconchuflado la vida. Nos ha puesto fuera de tiempo. En realidad ahora, ajá, es que está la hora normal. El Daylight Saving Time, ajá, empieza en marzo o febrero, creo que es. Ajá. Y termina ahora que terminó en... Oh, es cierto que esta es la hora real de Orlando. Exacto. Pues nos está afectando como quiera, sea la hora real o no real. Déjame ver si prende esta luz mejor. Nos vemos mejor. Dice, mira, ahora nos vemos en la cámara. Pues miren, nosotros no le hemos dicho de Aiko. Yo le quiero hablar de Hideki. Hideki es la gatita. Hideki es la primera gatita y animal que Yomar y yo tuvimos cuando nos casamos. Como a los 6 meses de casarnos fue nuestra primera mascota. O sea que Hideki tiene 10 años. Va a cumplir ahora. La rescatamos de una jaula de gallina que la pusieron, no sé cuánto tiempo estaba ahí ya. Pero quien la tenía era un criador de gato. Y de aquí es una mezcla de la raza persa y siamés. Esa raza se llama Birman, una gata birmana. Y ella la tuvimos que dejar en Puerto Rico porque tiene la nariz chata. Además de que, y no puede montarse en un avión porque puede morir. Es uno de los riesgos que corren esa raza. Y teníamos a Vincent bien pequeñito. Y pues ni por un lado ni por el otro decidimos dejarla en un buen hogar, que de hecho la dueña tuvo que venirse a vivir a Miami por el huracán María, pero Hideki está querida porque vive ahora con los suegros de la muchacha a quien yo se la dejé. Y esos suegros tratan a Hideki con tanto amor que estamos bien alegres y felices por eso, ¿verdad? Que escogimos a la mejor persona. Y a Hideki le enviamos un regalo de Navidad todas las Navidades. Todas las Navidades, así como lo escuchan, sí, todas las Navidades, un regalo de Navidad. Mira, y nada, eso es lo que estábamos haciendo hoy, pero en verdad que se nos fue el ánimo, el Christmas spirit se fue al piso inmediatamente. Él me dijo, mira, el hombre dijo, sorry about that, perdonen por eso. Yo simplemente lo miré, yo me quedé neutro, como poker face, ni sí ni no. Ok, ese es el reglamento, ok. Y Yomar dijo, that's ok, Yomar siempre tan bueno. Estuvimos un tiempo allí en la tienda viendo a ver si encontrábamos algo, pero era como que... ¡Ay, más sabor! Nah, no voy a comprar nada aquí, este hombre. Y después cuando salimos, justo él está en la entrada, por la salida donde tenemos que salir. Exacto. Y nos dijo, perdonen por lo de la cámara otra vez, pero en realidad no. Ay, sí.
Ok, pasando a mejores historias. Pues estamos llegando al correo y allí vamos a enviarle a Aiko, que es el perro, que aún no le hemos dicho nada de Aiko, esos regalos. Y Aiko es, bueno, te lo digo en otro lado porque aquí el carro es como que el mismo sitio, esto aburre, ¿verdad? No. Mira, Vincent, ¿cómo están esos dulcecitos? No sé. Tiene un trail mix y se come los M&M's, por favor. Esto tiene que parar. Estamos aquí buscando qué le vamos a mandar a Aide aquí. Del teléfono de Aiza. Aiza está muy contenta porque Aiza quiere mucho a Aide aquí. Ah, sí. Los dos niños están dormidos y nosotros aquí estamos aprovechándonos que estamos frente a la casa, pero... Pero este es... tiempo vale mucho si los dos están durmiendo. Esto es oro. Exacto, oro. Exacto. No es hasta que tienes hijos que aprecias el tiempo. Pues mira, llegamos a la casa. Oliver... ¿Le mano? Ah, está bien. Estamos ahí comiendo. Oliver empezó a llorar en el carro. Lo mejor fue bajarnos inmediatamente y subir a la casa. Y tú dormiste a Vincent, ¿verdad? Sí, Vincent está dormido. Hoy ha sido un día... Como esos maratones, como que uno arranca y no arranca. Ok. Entonces... Así, como aquí, como en esta foto. ¿Como que arranca y no arranca? No. ¿Qué pasó en esa foto? Estoy siendo sarcástico. Eso es lo que uno espera... Que sea el matrimonio y la vida familiar y todas esas cosas. Pero, pues, se vive una vez en la vida. Eso. Mira para allá. Yo pensé que iba a decir, se vive un día a la vez. Bueno, también un día a la vez. Ay, señor. Miren, yo les quiero enseñar, conseguimos el regalo para Hideki. ¿Qué conseguiste? Dije conseguimos, mi amor, tenías que seguirme el flow. Yo dije conseguimos y tú dijiste conseguiste. Ahora se nota que yo lo busqué sola. Pues conseguí esto. ¿Qué consiguió esta? Esto es una de ellas. ¿Se ve? Sí, ahora se ve. Todo eso le vamos a enviar. Eso salen $10. Y esto que salen $7. Eso es para Hideki. Así que eso le va a llegar directito allá y le llega antes de Navidad. Dice que para el lunes ya está. Así que... No, felicidades, Hideki. Ay, sí, Hideki es muy especial. Es bien gordita. Sí, Hideki fue muy especial en nuestras vidas porque, como Aiza dijo, ella fue nuestro primer animal juntos. Y ella estuvo, wow, en ese amor, ¿verdad? De recién casados porque... Yo no quería gatos, a mí no me gustaban los gatos. Y cuando entré. Sí, pero espérate. Ah, dale. Cuando entré a la familia de Aiza, forzadamente tuve que querer a los gatos porque ellos aman los gatos. Todas sus tías, todo el mundo ama gatos y todos tienen. Entonces, pues yo pues tuve que amarlos y los empecé a querer. Sí. Pero entonces. Hideki, ya Aiza contó cómo fue que la rescatamos, pero algo muy especial fue que el día que me dijeron para ir a verla, yo la vi y me enamoré de ella. Me encantó, porque era así blanquita, peluda, bien bella. Sí, pero yo te voy a refrescar la mente. El día que tú conociste a Hideki, tuviste esas sensaciones, pero mami nos metió a los gatos adentro del carro. Eran bebés, mami los rescató primero a los dos, eran dos. Y entonces nos metió y dijo, tienen que llevarse a los dos, ¿te acuerdas? Y cogimos a Hideki, a la hembra. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, exacto. Ah, pues así fue tu encuentro. Sí, así fue. Simplemente obvié esa parte, pero... Ah, lo pusiste bien lindo. Sí, le estaba poniendo bonito. Pero tú lo pones el drama de tu mamá. Ay, bendito, pues sí. Aiko. Aiko es muy especial. Ajá. Aiko yo creo que ha sido... Todos los que hicimos mucho, todos los animales que tuvimos, pero... Aiko era como un bebé indefenso. Aiko era el bebé. Sí, era muy bebé. Sí. Era un galgo italiano. Flaquito, rápido,
Wow, era rapidísimo. Súper rápido. Corría 25 millas por hora de 0 a 2 segundos. Era súper rápido, demasiado. Era un rápido. Rubio, amoroso. Sí, él era Blue Fawn, que es el color más raro en los galgos italianos. Eso es un crema cenizo. Un crema cenizo. Sí. Y pues ahí pues el otro que está en Puerto Rico que le vamos a mandar. Bueno, ya yo se lo mandé. Sí, fuimos al correo. Exacto. Y le mandé los 4 peluches. Lo que pasó fue que como las historias y los procesos de lo que estuvimos haciendo hoy fue como que me dio una cosa adelante, otra cosa después, pero fue así, disturbing. Así sí. Disturbing a la mente de uno. ¿Cómo se dice eso en español? Disturbing. Perturbante. Perturbante. Qué día más perturbador. Sí, pero seguimos con Aiko. Sí, Aiko. Lo dejamos también en Puerto Rico cuando nos mudamos para acá, junto con Nia, otra perrita que nosotros teníamos. Pero Nia falleció, nos las traímos para acá y pues lamentablemente murió porque se comió un huesito, lo cogió del zafacón y murió. Uh-huh. Es muy lamentable, así que tengan mucho cuidado con los huesos. Y pues esa es la historia de nuestros animales, que los queremos un montón y los que nos quedan en Puerto Rico los seguimos queriendo. Hasta el día que mueran, le vamos a estar enviando regalos. Eso es así. ¿Tú dijiste cómo Aiko llegó a nuestra casa? No. Gracias. Aiko era así de chiquito cuando lo cogimos. Ay, Aiko, sí, así un bebé. Nosotros parimos, le teníamos un coche de perro, era nuestro bebé. Él nos hizo muchas travesuras, había que tener mucho amor. Sí, mucho amor. Sí, y entonces pues lo dejamos en Puerto Rico en un buen hogar. Él actualmente vive con otra galgo italiano, hembra bella, que se llama Venecia. Uh-huh. Y pues esos son nuestros animales. Que tú, tendríamos animales otra vez, ¿tú crees? ¿Aquí? Sí, ¿qué tú crees? Si tengo una casa que tenga que esté cercada. Ajá, que tenga un patio. Que sea de un piso la casa, cercada, y tenga patio, y tendría otro galgo italiano. Yo también. Sí. Pero eso tiene que ser el requisito. Tiene que haber acceso fácil, que uno abra la puerta y salga, que uno no tenga que salir con ellos. Exacto. Que puedan correr en el patio. Exacto. Sí. Que uno pueda dejar las puertas abiertas y ellos salgan afuera y vuelvan adentro. Sí, porque miren, hay una historia con Aiko. Es que a mí no me gusta pasear a los perros, porque yo tuve un incidente donde un perro me mordió brutalmente. Sí. Mientras yo paseaba a Aiko y yo defendiendo a Aiko, que el perro que me mordió realmente quería morder a Aiko y me mordió a mí porque yo cogí a mi perro y lo levanté. Otro día les enseño esa foto. Eso puede ser un video perturbador. Voy a ver si encuentro la foto y lo hago. Porque no fue fácil. No, y cuando llegué al hospital parecía que me habían tiroteado el muslo atrás. Sí. Pero nada, pues qué linda la Navidad, que viva la Navidad. Oye, nosotros somos los únicos que tenemos luces en el balcón. En todo el complejo. Y estamos en una competencia bien alta en todo Orlando. Sí. Un consejo, ser... No, mire, nosotros miramos para allá así como inspirados, pero es que allá hay un cuadro que dice muchas palabras. Muchas palabras bien positivas. Muy bien. Ajá. Ser grandioso, awesome. Oh. Todo lo que haga, hazlo con todo tu deseo, con todas tus ganas, y en realidad va a poder ver lo grandioso de esta vida. Tú siendo grandioso vas a poder ver lo grandioso de esta vida. Me disculpan que no lo esté diciendo tan grandiosamente. Ay, bendito. Pero es que los niños están durmiendo y no los quiero levantar. Sí. Así que ese es mi consejo de hoy. Sé grandioso en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, y lucha por eso, por ser grandioso en todas tus cosas. Yo tengo otro, lo puedo decir. Yo sé que tú me dices que solamente digo un consejo por video. Consejo. Mi amor, es que ahora somos la... No. Es que yo lo quiero decir. Es que llegó hasta el final, nos conoce y saben que somos así. Si muy están bien aquí es porque nos quieren. Dale. ¿Okay? Pues mira, este otro consejo que yo te quiero dar es basado en nosotros poniendo cosas antes de tiempo y toda la cosa. Ajá. Y es que te atrevas a ser único. Que no te pongas a mirar para el lado para tomar una decisión. Si a ti te gusta y lo quieres hacer, hazlo. No dependas de los demás para hacerlo.
tiene que ver con ser grandioso. Ser grandioso es lo que sea y ya. ¡Seamos grandiosos! Pero los queremos mucho. Gracias por seguirnos. Y hasta el próximo vlog. Que tengan una feliz y hermosa temporada de Navidad. Así es. Así que adiós. Bye. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling.